Ok, camaradas, yo ya aquí ya conecté otra vez para atrás la computadora, ya que diga la batería y la computadora, ok. Ya aquí lo estoy armando para atrás. Vamos a ver otra vez aquí si es que nos deja borrar los códigos o si es que ya se desaparecieron, ok. Vamos a abrir el switch y estaremos metiendo otra vez el escáner para ver si se borraron los códigos o siguen marcando ahí. Permítame tantito, ahorita vamos a verificar, siguen estando ahí en la computadora. Vean nada más, siguen marcando los mismos. Vamos a intentar borrarlo para ver si nos deja, si nos deja. Vean, prácticamente no deja borrar el sistema. Pueda que esté mal entre todo lo que le esté marcando o la computadora. Entonces, que es un problema muy grave porque no nos deja borrar los códigos. Prácticamente, pues no podría pasar el smog porque hay dos códigos ahí avisando que el sensor y que el sensor y que el sensor no es el sensor, porque ya lo cambió otra vez nuevo y sigue en lo mismo. Ok. Voy a revisar otra vez todos los fusibles por si acaso es que se botó algún fusible por ahí. Puede que se haya botado después de que cambié el fusible, el relay, pero ya les estaré avisando qué es lo que estoy encontrando con estos códigos que no se quieren quitar, ¿ok? ¿Qué tal, camaradas? Pues seguimos aquí avanzando en esta Chevy Tahoe 2010, 2008, 2008, 2007 hasta el 2013. Son las mismas. En esta ocasión estamos batallando en cómo desprogramar el sistema de los dos códigos P0521, P0523, que está relacionado con el sensor de presión de aceite. Ya lo cambiamos una vez nuevo y ya ven que ya checamos la compresión, que tenía como 35 a 34, algo así, está abajo de 35. Pues corriendo tiene que tener supuestamente arriba más de 40, pero ahorita vengo aquí en el freeway, lo que viene corriendo, y vean a cuánto está. O sea, no llega ni a 40 prácticamente, y voy a una velocidad prácticamente de 60 millas. Prácticamente este tendría que estar cerca de pasado de 40, tiene que estar arriba de 40, y contra más lo suba tiene que subir más. Vean, miren, yo ya lo estoy subiendo más a 70, y este, miren, con trabajos toma llegar a 40. Prácticamente está baja su compresión de aceite. Entonces, que prácticamente por eso es que no se borran los códigos. Ves que ya hicimos el procedimiento de desprogramar desconectar más bien la ploga de la computadora y soltar también los negativos y positivos de la batería. Si en este caso tus códigos no se quieren borrar, prácticamente es porque la bomba de aceite no está subiendo lo suficiente para que detecte la señal o mande la señal el sensor de temperatura, okay, de temperatura, el sensor de presión de aceite. Entonces, que ellos tienen que tener una cierta presión para saber que sí está bombeando perfecto. Entonces, en este caso, yo puedo diagnosticar que nada más el problema está en la bomba o en el tubo que se llama Pikachu o Oil Pump, ¿ok? Entonces, que prácticamente ahorita vengo casi, vean, chequen ustedes con sus propios ojos, casi a 75 millas y no me sube más de 40. Si le suelto, pues prácticamente a veces puede hasta bajar hasta 30 millas, hasta 30. La presión del aceite es muy bajo. Prácticamente necesita más compresión. Pueda que el problema esté en la bomba o en el o-ring que está donde se conecta el tubo de la bomba, ¿ok? Entonces, que decidí venir a correr para ver qué estaba pasando, porque ya se me estaba haciendo raro de que con ningún escáner, yo tratando de borrar con este y con el otro que ahorita tengo aquí conectado,
no quiere borrarlo, no quiere, pero ya estoy descubriendo por qué motivo no nos está dejando borrar el código. Pues yo pienso que voy a tener que hablar con el mero mero para ver qué va a decidir, porque pues si vean, ahorita vengo aquí en el freeway, vengo pues lo que es como ya pues 80, y eso pues no es normal que esté ahí, no es normal. Eso, esa temperatura debe de estar ahí parada, ok, parada, no corriendo. Corriendo tiene que subir arriba de 40, ya podría detener de 40, 50, 60, entre esos dos está jugando, entre 40, 60, 70 está jugando, depende a cómo vayas de velocidad. Ahorita yo voy a una alta velocidad y el sensor prácticamente en esa posición está casi como si estuviera parada, ok. Ahí apenas tomó subir un poquito, no está subiendo lo suficiente. A ver si me deja borrar los códigos. Ya una vez que está agarrando un poco más de presión, vamos a ver si lo deja lograr. Pero a veces no deja borrarlo, sino que tiene que estar apagada la troca y con el switch abierto. No deja borrarlo, vean. Sale este código y vuelve a salir este otro que está relacionado con lo mismo. Entonces que aquí pues ni más ni menos que bomba de aceite, señores, bomba de aceite, no hay otra que bomba de aceite, y hay que abrir primero para ver qué fue lo que pasó allá abajo. Entonces que nos estamos despidiendo, hasta aquí llega este video. Entonces que ya les estaré enseñando después si es que se llega a hacer el trabajo o no se hace el trabajo, ok. Entonces que si tienes estos códigos y no se borran, y no se borran, y no se borran, aunque ya hayas cambiado 2-3 sensores, pues ya te la sabes, tu bomba se está bajando la presión, se le está bajando la presión a tu bomba. Cambio y fuera. Quería de comentarles este pedacito más. Vean, entonces estoy parado, ya me voy a regresar, venía en el freeway. Vean la temperatura hasta donde llegó, a 30, prácticamente está muy baja de aceite. Vean, muy baja de presión, no hay presión, llega a 30 prácticamente. Hemos hecho estos trabajos ya con mi carnal, ya han mirado por ahí en este tipo de trocas donde hemos cambiado la bomba y el Pikachu con el tubo, y ven que prendida, parada, prendida, pasa de los 40, ¿me entiendes? Prendida y parada, pasa de los 40. En este caso, vean, voy corriendo y no pasa. Entonces que llega hasta 30 parada, entonces que significa que pues está en muy mal, que esta bomba ya se está yendo. En cualquier momento, si deja de bombear, pues ya saben lo que va a pasar, que va a tronar todos los lipsters, y ya saben que valen como $800 todos los lipsters. En este caso se recomienda de una vez cambiar lo que es la bomba antes de que truene lo que es arriba, los flotadores, porque lo que va a pasar que van a andar así más o menos como un estilo de un tronido así. Ya escucharon, no quedarán tener ese tipo de matraca ahí arriba en su motor. Es que en este caso yo lo que voy a recomendar es que cambie la bomba de aceite y el tubo de una vez, los dos, para que no vaya a engrandecer el problema, ok. Entonces que vamos a ver qué es lo que va a pasar con el dueño.